Las nubes y la llovizna no eclipsaron la celebración del Día del Choricer o Jueves Lardero, y los bajoaragoneses lo celebraron con sus tradicionales bolletas, rellenas de embutidos y meriendas con amigos y familiares. En el territorio se asaron miles de longanizas para dar la bienvenida a la Cuaresma, que dará comienzo la próxima semana con la celebración del Miércoles de Ceniza. Por la mañana la fiesta se vivió en los colegios. En la Inmaculada de Alcañiz todos los alumnos disfrutaron de un almuerzo de longaniza y chorizo. Al mediodía las panaderías y bares de la capital bajo aragonesa acumulaban filas de decenas de clientes que esperaban su turno para recoger las bolletas o bocadillos ya elaborados que habían encargado previamente. Los hornos elaboraron miles de bolletas, panecillos que los alcañizanos utilizan para meter dentro la longaniza. Intentamos trasladar la tradición del Día del Choricer, el Jueves Lardero, aquí en el colegio. Entonces nos pintamos la cara a los niños y luego pues hacemos un almuerzo de chorizo y longaniza. Ha coincidido esta semana que entre ayer el carnaval y hoy el choricer, pues ya nos vamos acercando. La semana que viene celebraremos el Miércoles de Ceniza y así pues ya camino a la Semana Santa. Me lo estoy pasando muy bien en el Día del Choricer. Nos han pintado un chorizo en la cara para celebrar el Día del Choricer. Me he comido un bocadillo que me han dado los profesores. Me he comido un bocadillo de chorizo.